Cordial saludo. Nos encontramos en el programa Actívate por la Vida desde el Centro de Promoción de la Salud Gimnasio. Hoy desde el canal comunitario Amagá Televisión encuentro con compañera Laura. Vamos a realizar una sesión de entrenamiento de trabajo de la zona media, abdomen y un poquito de cardio. ¿Listo? ¿Qué implementos vas a necesitar? Una colchoneta, una sábana donde te puedas apoyar, que no te maltrate la espalda, para que sea más fácil los movimientos y las ejecuciones de los ejercicios. Y si tienes unos tarritos de agua o llenos de arena, para que ejerzamos un poquitico de fuerza también en los movimientos que vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces nos preparamos para hacer la activación. Recuerde que estamos en el programa Actívate por la Vida. Muchas gracias a las personas que nos ven desde sus hogares, desde todas las redes sociales. Esperemos que disfruten esta actividad. Recuerden que para generar cambios a nivel de salud necesitamos estresar bastante ese cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacer trabajos fuertes. La intensidad mía es diferente a la de todos. ¿Listo? Entonces, trabaja su capacidad, exíjase. Usted es muy fuerte, usted es muy capaz, así que vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, empezamos en el puesto con una marcha. Vamos a hacer una activación. Eso es. Marchamos, vamos generando calor corporal, esa frecuencia cardíaca se vaya aumentando un poquito y vamos a llevar el talón al frente y golpea hacia atrás. Entonces, se activan los músculos de los brazos, la espalda y ahí sube rodilla y lo cruza. Vuelve a marchar. Eso es, buen balanceo en los brazos. Recuerde que entre más articulaciones se movilicen, vamos a tener un gasto calórico mayor. Recuerde que todo va acompañado con el tema de la alimentación. ¿Listo? Tiene puesto cadera. Balancea. En todos los ejercicios vas a contraer fuerte el abdomen. Vas a apretar. Eso es. Y balancea. Y ahí desplaza. Eso es, lo desplaza, hacemos cabina y extiende talón atrás. Eso es. Se queda, pero largo. Extiéndalo. Baje un poquitico. Eso es. Y ahora, posición. Brazos arriba. Guardia, sosténgalo. Y en el puesto vas a lanzar golpes al frente. Extiende. Aprieta el abdomen y estírelo. Eso es. Muy bien. Sigue abajo, que sienta la tensión en la pierna y crúcelo. Vamos lado a lado. Golpéelo. Trate de no girar muy rápido para que no vayas a sentir mareos. Y vuelve al frente. Tírelo. Y ahora, un gancho arriba. Golpéelo arriba. O con esa guardia, súbalo. Eso es. Lo golpea. Y ahora, con la pierna, extiende. Listo. Sigue cubriéndose el rostro. Y en el puesto, eleva rodillas. Eso es, a su ritmo, a su capacidad. Vamos ahora a sentadilla. Uno, dos, tres,
usted es una persona nueva en el tema de la actividad física o el ejercicio y no sabe hacer la sentadilla, coge una silla, se sienta y se para de la silla, ¿listo? Justin Jazz, sáltelo ahí. Eso es. Cambio, vuelve a desplazar. Brazo atrás. Aprovecho para darle un saludito a los adultos mayores que nos ven desde sus casas. Todos ellos, desde que hacen su caminadita, su actividad física, hágalo fuerte, caminen rápido. No van a salir por allá a hablar con las compañeras y es más lo que conversan que lo que hacen de actividad física, no. Vamos a caminar seguidito, suba el talón de nuevo. Vamos a caminar seguido para que hayan verdaderos cambios, ¿listo? Programamos doble, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es. Codo y rodilla. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marcha. Eso es, márchelo. También agradecimientos al canal comunitario Amagá Televisión que nos abren estos espacios, nos permiten grabar para llegar a todas las comunidades. Y vuelve adelante. Tírelo como si estuviera empujando alguna caja. Cambio, separe los pies, flexione las rodillas, sostiene ahí. De la mirada, si la dificultad sí, apóyese contra una pared, sostenga, que se sienta el trabajo en la pierna. Vamos, fuerte. Eso es. Seguido, sostiene. Vamos, son 20 segundos. Eso es. Párelo ahí, pantorrillas en fina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, al frente, me devuelvo, trato de que la rodilla no se desplace mucho hacia adelante, freno el desplazamiento y me devuelvo, no voy a hacer la flexión completa en avanzada. Mantengo los hombros atrás, aprieto el abdomen y voy. Y ahora, de lado. Lo mismo. No me dejo ir, ¿listo? Cortico, flexiono. Atrás. Eso es. Márchelo. Creo que ya estamos bien activados. Ya la profe empezó a sudar ahí a los chorros. Los de las cámaras también, vea. Están allá atrás haciendo ejercicio con nosotros. Sudándola. Listo, párelo ahí. Terminamos la activación. Vamos a la parte central. Si así fue la activación, vamos a darle más fuerte a la parte central. Listo. Vamos a graduar el tiempo que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer un Tabata, un método de entrenamiento por tiempos que nos va a exigir un poquitico hacer los ejercicios. Vamos a trabajar en un tiempo de recuperación incompleto. O sea, vamos a trabajar más tiempo de trabajo que tiempo de descanso. Listo. 4 ejercicios, vamos a pasar a la zona
media de nuestro cuerpo, así que escoja tu sábana, su colchoneta, material que hayas escogido para apoyarte y que no se te dificulte los movimientos. Entonces me voy a hacer de ladito para que me vean en otro ángulo y la profe va a ir así de frente para que ustedes vean los dos ángulos. ¡Listo! Recuerden siempre las recomendaciones, trabajar a su capacidad, pero exíjase siempre, hágalo fuerte. ¿Listo? Obviamente van a haber días que usted no va a querer hacer nada, está muy bajo, está muy cansado y es preferiblemente descansar. Pero el día que entrene vamos a hacerlo con toda. ¿Listo? Cuatro ejercicios, vamos a empezar con plancha. ¿Listo? Ejercicio de fuerza, resistencia, 20 segunditos ahí, posición, siguiendo los pies, sostengo, puedo apoyar las rodillas también y ahí. Eso es. Tiene buena presión en la zona media, hacia adentro, apriete el abdomen, contráigalo. Eso es, excelente. Descansa, vamos a hacer algo, vamos de nuevo con plancha, ¿listo? Estas cuatro ejercicios van a ser de plancha, ¿listo? 3, 2, 1, vuelve y sostiene. Eso es, aprieta, contrae. Excelente, excelente. 3, 2, 1, cancha y vuelve. Ahora dinámico, listo, se ubica, vamos con las rodillas adelante, si fuera un corredor, escalador, eso es. Espacio controlado. 10 segundos más. Listo. Cansa. Y vamos a plancha, subiendo y bajando la cadera. Listo. Se ubican 3, 2, 1. Eso es, muy bien, sube, baja, controla. Descansamos, eso es, tenemos 40 segundos de descanso. Excelente. Hey, aprovecho para saludar a los conocidos míos que me ven en la casa, que son... yo lo estuve viendo haciendo ejercicio allá acostado en la cama. Párese, haga actividad física. En el momentico que estaba viendo ahí hacer ejercicio, haga un poquitico de movilidad, no se quede acostado ahí en la cama, listo. Ejercicios, digamos, de actividad física, que nos generen beneficios en la salud, acostados también, ahí vean, este, encima de la cama, haga una planchita pues, yo lo veo. Listo, voltearse, suba los pies, vamos controladito arriba. Cinco segundos. Para. Cambiamos de posición. Vamos con una plancha lateral. Sostenido, isométrico. En 3 segundos. Apoya. Que el codo te quede bajo el hombro. Listo, para que no vayas a sufrir en la articulación del hombro. Apriete el abdomen. Puedes sostener acá. Puedes llevar acá. Puedo ayudarte con la mano, puedes extenderla arriba, donde usted la quiera poner, listo. Se sienta más cómodo. Listo. 13 segundos de descanso. Vamos al otro lado. Polla. Sube. Eso es. Sostiene ahí.
Frente duro el abdomen. No deje caer mucho la cadera. Súbala hasta donde más pueda. Ahí es. Se tiene. Listo, descansa. Y ahora vamos a hacer una flexión completa. Un crunch abdominal completo. Listo. Te levanto los pies, me ayudo. Impulso y extiendo los brazos. Apriete el abdomen, sosténgalo duro. Descansa, 40 segundos de descanso. Listo. Vamos por la tercera serie. Se puede hacer 20 minutos de actividad física, de ejercicio, pero no son 20 relajado, tranquilo, no. Voy a hacer los 20 minutos, pero fuerte. Voy a hacer 10 minutos, pero fuerte. Listo. Y vamos a empezar con nuestros últimos 4 ejercicios. Listo, nos preparamos, volvemos a la plancha. Y vamos a hacer un balanceo, pero no vamos a girar el tronco de la espalda, listo. Hace un balanceo, no lo gire, no deje caer la cadera, no. Haga un balanceo, frene ese movimiento y se devuelve. Hágalo ahí. Que los brazos te ayuden a balancear, a mover. Si te da dificultad, hazlo sostenido. Descansa. Vuelve a la plancha. Y ahora vamos a desplazar desde el codo y el tobillo. ¿Listo? Sí. Adelante y atrás. Sí. Adelante, atrás. El codo y el tobillo. Lo de, muy bien. Llegamos al último. Estos ejercicios son para las personas que me preguntaron que si podían hacer ejercicios desde la cama, claro. Estos son para ustedes. Todos estos los puede hacer. Levanta, sostiene y vamos a los lados. Balancea corto. No haga mucho balance. Por 5, apriete el abdomen. 3 segundos. Y descansa. Último. Vamos con la flexión. Apoyo. Levanto. Y no bajo del todo los pies. Trato de que cuando sienta que la espalda se me levanta, devolverme. Listo, no bajar más, para que no vaya a sufrir la zona lumbar. Listo, nuestra columna. Descansamos, terminamos este bloque. Hidrátese. Recuerde que cuando desee hacerlo, hidratarse lo puede hacer tranquilamente. Yo siempre he recomendado la hidratación antes, durante y después. Después de que el cuerpo tiene mucho por ciento de agua. Así que si usted no se hidrata, se puede deshidratar muy fácil. No solo sudando nos deshidratamos, cuando vamos al baño, hacer las necesidades fisiológicas también. Cuando hablamos también, eliminamos las partículas de agua. Así que tenemos que estar en constante hidratación. ¿Listo? Vamos ahora con una parte de cardio. Vamos a poner esto en un ladito. Y seguimos con este mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a ubicar. Primer ejercicio. Vamos a hacer un desplazamiento. Lado. Lado. ¿Listo? Este es el primer ejercicio. El segundo, en el puesto. Las tijeritas acá. El tercero,
hacemos un thruster con mancuernas, llevo las pesas abajo, flexiono, subo, extiendo. Listo. Y el cuarto va a ser en el puesto una elevación de rodillas. Listo. Vamos a empezar. Ya descansaron con esta parte de cardio. Profe, vamos primero que a este lado. ¿Cómo me hago acá? Vale. Listo. Ya empezamos. Eso es un desplazamiento. Descansa. Tijera. Cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno. Ah, que no puedo saltar así. Hágalo así. Listo. Pero seguido. Canta. Ahora seguimos con thruster, vemos las mancuernas, entro, listo, presiona, sube y extiende. Cancha y elevación de rodilla, listo. Listo, el de rodilla. Estamos 40 segundos. ¿Cómo vamos, profe? Bien. Hey, ¿cómo vas pues en casa? Recuerden descansar cuando sea necesario. Estíjase, estíjase bastante. Tome agüita. Ya vamos por la segunda serie, son tres. De este trabajo de cardio. Listo. Quedan 20 segundos de trabajo. De descanso, perdón. Ya. 10 segunditos, prepárese. Listo. Va. Hace la flexión. Esto es muy bien. Balancea. Lado a lado. 3 segundos, vamos. Descansa con las tijeras en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Va. Y descansa. Vamos con las mancuernas, con los tarritos de agua. Listo. Ah. Una buena sentadilla. El impulso que viene abajo nos facilita un poquitico el movimiento hacia arriba. La última. Esto es.
lado. Y en 3 segundos. Listo, le de rodillas. Dale, dale, dale. Sigue, sigue. Descansa. Muy bien. Segunda serie, nos falta una. Listo. De nuevo los agradecimientos al canal comunitario Magas Televisión. Programa Actívate por la Vida. Esto es para nosotros, esto es para cada uno de ustedes. Esto es para su salud. No lo hagas por nadie más, hágalo por usted. Listo, muchas gracias a los que se conectan de otros municipios, a los que nos ven, a los que están pendientes del programa. Muchas gracias por estar ahí, por sacar el ratico, así sea 15, 20 minutos, pero hágalo bien, hágalo intenso. Y bueno, vamos a terminar esta parte de cardio y empezamos con los desplazamientos. ¿Listo? Pues va, hacerlo más rápido que usted pueda, flexiona. Descansa, la tijera, listo, 5, 4, 3, 2, 1, lo balancea. Muestra más rápido, vamos, vamos, velocidad, crítico intensidad ahí. Descansa, crochet. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo solo desde arriba. Listo. No lo vas a llevar abajo. Solo. Sigue abajo. Listo, muy bien. Terminamos la sesión acá. Vamos ahora al último ejercicio, que es elevación de rodillas. Listo, preparados. 3, 2, 1, le de rodillas ahí. Entonces, fuerte, 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 fuerte. Vamos a terminar esta parte de cardio. Vamos, duro. Ya de cuenta que lo va a atracar un ladrón en el centro. Vamos, vamos. Córralo, córralo. No te alcance. 3, 2, 1. Muy bien. Hidrátese. Hemos terminado la parte central de cardio con 3 bloques, nos falta uno. El último bloque va a ser un trabajo de burpees y un crunch abdominal, abdomen cortico. Listo, tome agüita mientras nosotros le vamos a ir mostrando cómo son los ejercicios para que nos vayamos corridos. Listo, entonces nos ubicamos en la colchoneta y vamos a hacer una flexión corta. A levantar lo que ustedes llaman paletas, que se llaman escápulas, un poco. La levanta y vuelve las apoya. Listo, entonces va. Arriba, vuelve y apoya. Eso es. O con los brazos arriba. Eso es. O con los brazos de acá. Te sientas más cómodo. Profe, vamos a mostrar los burpees. La profe va a mostrar un burpee más avanzado, yo voy a mostrar un burpee más suave. ¿Listo? Entonces me apoyo. La profe va a mostrar con salto, haga por ahí 2 o 3. La 1, 2. Listo. Esta es una, digamos, ejecución del burpee. Escuadra con salto lo llaman los que juegan fútbol, los que hacen deporte. Más avanzada, listo. Entonces, cada uno va a escoger en qué, digamos, dificultad de burpee va a trabajar. Yo le voy a mostrar otras dificultades. Muy bien, profe. Traten de no dejar caer la cadera cuando hagan el burpee. Aprieten duro el abdomen. Una posición más básica es esto. Subo una pierna, luego la otra y me paro. Me voy atrás. Muy bien.
Otra, puede ser con un salto. Arriba, me paro. Atrás. Arriba, me paro. ¿Listo? La otra, la que la profe le estaba mostrando. Y la última es con toda la flexión. Abajo, arriba y salto. Hago la flexión de codo y me pongo de pie. ¿Listo? Cada uno escoja, digamos, el burpee que mejor se adapte a sus capacidades. Vamos a hacer dos ejercicios. El crunch abdominales que le mostramos ahorita y el burpee. Y con eso terminamos la sesión de entrenamiento. ¿Listo? 25 segundos de trabajo, 15 de descanso y 45 de descanso global. Y 3 series. ¿Listo? Y vamos. Recuerde que todo es a su capacidad. Trate de exigirse. Hágalo fuerte. Eso es. Sigue, sigue. Listo, descansa. Y vamos por dos burpees. Eso es. Ubicamos. ¿Ya pensó cuál va a ser? Listo. Y va. Sigue, sigue. A su ritmo. Apriete el abdomen. Descansa. Muy bien. Ubicamos segunda serie. Qué belleza los burpees. Son súper buenos. Obviamente van a haber personas que tienen contraindicaciones para realizar esos movimientos, pero hágalo a su capacidad. Yo le mostré varias formas de hacerlo. Si usted es hipertenso, hágalo más suave, para que esa frecuencia no esté suba demasiado, que es un, digamos, un método de entrenamiento que nos tiene la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, oscilando. ¿Listo? Y va. Empezamos. Cortos. Vamos, 5 segundos. Listo, descansa. Vamos a dos burpees. Son 3 series. Se ubica. Y empezamos en 3 segundos. Listo, va. Listo, descansa. Sigue. Ubicamos. Por ejemplo, yo tengo una patología. A mí se me sale el hombro. Por eso yo no hago toda la flexión de codo con ese impacto. Porque de pronto al caer, se me sale el hombro y me aporreo. Hace 15 días se me salió. Entonces, por eso hay que tener presente todos estos inconvenientes que podemos estar, digamos, padeciendo, para que no nos vayamos a lesionar. Yo de pronto, por mostrar el más avanzado, lo haga con flexiones de codo y que me salga el hombro, y antes me perjudico más la salud. ¿Listo? Ya. Última serie. Estíjase, estíjase, la última. Vamos, vamos. Vamos, que le... Eso, y mañana no. ¿Cuántos días empezando a hacer ejercicio? Una semana, dos,
meses, años. Canta. Y vamos con los burpees. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, vamos, diez, once, doce, trece, muy bien. Camine, respire. Hidrátese, descanse. En el puesto, vamos regulando esa frecuencia cardíaca, vamos a marchar suavecito, respira tranquilo. Así que hemos terminado esa sesión de entrenamiento en la parte central. Listo, balance de la cadera. Lado, lado. Eso es. Recuerde que estamos en el programa Actívate por la Vía, canal comunitario Amagá Televisión del municipio de Amagá. Gracias a los que se conectan, a los que nos ven por las redes sociales. Cambio, estirelo al frente, marchando. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook e Instagram, Amagá Televisión, Amagá TV. Cambio atrás. También en Instagram, CPS Amagá. Cambio. Cambio, flexionamos la rodilla. Levanta. Eso es, aprieta el abdomen. Cambio. Cambio, vamos a descargar al frente. No levante los talones del piso. Apoye las manos en el piso, sostiene. Cambio. Listo, descanse. Muchas gracias a todos por conectarse. La profe Laura, muchas gracias por venir a ayudarnos a mostrar los ejercicios, ya que motiva a la gente a hacer actividad física, al canal comunitario, por sacar el espacio y venir a grabar, venir a transmitir a todos ustedes para que conozcan alternativas de entrenar. Estén pendientes que vamos a ir modificando las sesiones, vamos a venir con clases de rumba aeróbica, vamos a venir con clases para adultos mayores, así que muy pendientes. Cuídense bastante, recuerde que no hay un mañana, es hoy. Empiecen hoy a hacer actividad física, empiecen hoy a alimentarse mejor, empiecen hoy a caminar más, empiecen a hacer cambios en su vida. ¿Listo? Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta luego.